Y, y éramos menos, ¿viste? Hay una virgencita por ahí, en el, ese lugar. Bueno. acá nos vienen de qué calle? ¿De en los Héroes Malvinas, llegando. Malvina? Ajá. Sí, en, la, en medio, en la entrada ya, de de Héroes Malvinas, de este lado sería Avellaneda. Lado Avellaneda. Sí, claro. Y bueno, y... ¿llegando a Calle 21 entonces? Sí, llegando a Calle, a calle 21. Ajá. Y, y me, nos metimos ahí, y cuando yo veo que me pasan tres sombras, sí. Eh, dos me pasaron por el costado y una venía de frente. Ahí me doy cuenta que no eran mis compañeros. Y me, cuando estoy por dar vuelta para, para irme, para salir de ahí, siento nomás el golpe en la cabeza. Que no sé si era un botellazo, yo digo que era un botellazo. Y ahí no me acuerdo más. Nada. Me acuerdo nomás cuando ya me estaba levantando con un, un hombre que me estaba, me agarró el brazo y me estaba levantando. Y después de eso me acuerdo que me estaba lavando la cara nomás. Y después en el sanatorio, y todo cosas así. ¿A qué hora más o menos fue esto? Fue a las una, a las una de la madrugada más o menos. Uh -huh. ¿Y cuál habría sido el motivo? ¿Por qué? Eh, no, yo para mí, yo digo que eh, ellos como nos gritaban a nosotros eh, y nosotros paramos ahí, ellos habrán dicho eh, nos están desafiando o algo de eso, porque nosotros justo paramos también y capaz si no paramos no pasaba nada. ¿En qué venían ustedes? Nosotros en bicicleta, todos veníamos en bicicleta. Uh -huh. Era recorrer, digamos, la ciudad, sí. esto que hacen los chicos de aquí. Sí, sí. Ustedes quedaron atrasados. Y nosotros quedamos atrás. Y no quisimos ir por la ruta por seguridad de, de, de los chicos, que íbamos todos en bici éramos muchos. Entonces vinimos por ahí atrás. Y, uh -huh. y bueno, ¿y cómo cómo está? No, no sé si alcanza a tomar bien, pero vemos que te han, tenés tenés punto sí, la nariz. Tengo punto acá. Y atrás tengo dos cortes, con, con puntos también. Y en la espalda tengo mucho dolor acá abajo. No, cuando hago mucha fuerza sería, ahí me duele. ¿Y qué, eh, cuántos puntos tenés? No, no, no tengo ni idea cuántos puntos me, me hicieron. Uh -huh. Pero acá tengo muchos, sería. Porque me cortaron el labio también acá un poquito, no se sé, nota mucho. Uh -huh. pero, pero bueno, muchos puntos, no sé. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué lectura haces de todo esto? Digamos una agresión así como gratuita, algo. Y sí, porque fíjate que yo tenía para decir que me quisieron robar, no, porque tenía el celular, plata, la mochila con las cosas dentro, todo y no, no, me tocaron nada, la campera, la escuela, nada, nada. Entonces, ¿qué, qué sugerencia le haría a los, a los chicos que por ahí andan por por héroes malvino que, recorren? No, que que tengan mucho cuidado, por, porque lo que a mí me pasó fue re feo. No me gustó. ¿Te duele mucho? Sí, me duele mucho la espalda. Los puntos acá en la cabeza y eso no, no, es, no me duele nada, sería, pero la espalda acá sí que son golpes, no sé con qué me habrán pegado. ¿Recibiste la solidaridad de tu compañero? Sí, sí. Unos compañeros por suerte estaban ahí y, y me llevaron a la casa. Un compañero me, lim, me pude limpiar la cara y, y como el hijo del doctor Fernández estaba conmigo también, me llevó él al sanatorio. Uh -huh. Y ahí lo llamó al papá y me atendió el doctor Fernández. Pero para especificarnos con mayor precisión, ¿el lugar era dónde? ¿Ahí cercano al puente? ¿Dónde? Sí, ya ves, pasando el puente, sería llegando a la, a la 21. Enfrente eh, de ese lugar hay una virgencita. Uh -huh. ahí. ¿Ahí? Sí, por ahí. Por ahí enfrente fue. ¿Querría que esté más iluminado ahí el lugar? Sí, ¿Qué? sí, porque yo no reconocía a nadie, ni al hombre que me ayudó, no lo reconocí. De, de la oscuridad que había, sería.